Nada, me ha encantado el resumen, rápido y conciso. Fantástico. Igual que está la aparición de esta Yumi, que ha sido rápida y concisa. O sea, directamente los bans. No vamos a tener Yumi directamente, porque independientemente de un matchup, Yumi sigue siendo muy fuerte la botlane. No la quieren ver, al igual que Gwen. Bueno, pues bueno, otra campeona que se despide aquí, particularmente para la top lane, mid lane quizás. Tenemos también... me gusta este baneo, indica aquí un poco de targeteo este Taric, que precisamente es uno de los que se habría beneficiado un poquito de este Winter's Approach. Pero bueno, también se nos va Annie, otra midlaner que ha estado muy muy atenta, y un Teemo que me parece un crimen que esté baneado, francamente, Fano. Un Teemo salvaje que no lo vamos a tener, y el first pick además que va a ser este Jhin, están yendo absolutamente raudos y veloces. Vamos a ver ese show, a ver hasta cuántas balas puedo llegar. Te digo yo, 4, que es el máximo de cargo que tiene el bueno de Jhin. Y faltaría ahora ver un poquito cómo quieren responder, porque va a salir la mala suerte. Jinx. Ponte, bueno, pues, si lo prefieres llamar así. Las aventuras de Violeta y mala suerte, ¿no? Que me mandabas ese meme hoy. Bueno, pues hay un pick que aparentemente han recuperado un poquito de esa, de ese ratio. Ahora que tenemos la serie ya en nuestras manos. Y bueno, alguien que podría haber salido de Arcane perfectamente es ese Doctor... De hecho, no lo descarta, Doctor Mundo, ¿no? Tiene pinta como de que le pega mucho ese mundo este campeón. Que tenemos que va a ir también posiblemente a la top lane. Fue reworked hace unos meses, así que vamos a verlo por fin aquí en Action Stream. Ay, Dios mío, hoy parece tan temático todo, Fana. Un robot ahí para complementar. Si nos faltaba alguien más de la fiesta, ¿no? Más personajes que tranquilamente pueden salir en Arcane. Urgot sería otro de ellos, ¿no? Junto con el Doctor Mundo. Nocturne, ¿no? Pero oye, Nocturne que también es un personaje que ahora con los cambios que ha habido puede volver a estar interesante. Y además con personajes sin movilidad como Jinx, es un jungla que funciona muy bien porque le puedes hacer shutdown muy, muy sencillamente. Pues ahí lo tenemos, es Nocturne, que creo que lo hemos visto en la Junior Series. Y otra que nos viene aquí a la gatita del invocador a visitar es esa magnífica Irelia. A esta sí que estamos acostumbrados un poquito más a verla, sobre todo en esa midlane. Puede ser bastante interesante ya perfilando cómo va quedando ese equipo respecto a rango, durabilidad. Pero bueno, vamos con la siguiente ronda de baneos. Thresh, que tampoco se va a quedar aquí. Veo muchísimo target ban hacia esos supports tan queridos en la botlane, que han recibido pues alguna ayuda adicional con estos nuevos objetos. Me sorprendería, por cierto, que saldría de la quema Leona, porque están quitando así todo lo que tiene gancho, que tiene buen engage. Van a quitar también Brand. Y son personajes, te das cuenta, salvo Teemo y Gwen, principalmente supports. Annie puede ser jugada de support, Brand puede ser jugado de support, Amumu puede ser support. Muchos bans a esta línea van también de Nami. Mami, pero pues, yo te diría que ahora mismo el personaje support más fuerte de los que quedan y me vengan a la cabeza es Leona. Porque puede beneficiarle mucho de los nuevos ítems. Claro, ahí está, ¿no? Lo que comentábamos antes, esos tanques que se benefician de la llegada del invierno, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una buena opción para esta composición. Además, con Jinx se encaja bastante bien, ¿no? Lo hemos visto varias veces. Pero cuidado, porque efectivamente Pyke, que de hecho nos recuerda un poquito a uno de los ítems, a una de esas pasivas que veíamos también, su ultimate. Así que mira, ahí lo tenemos aquí. Un poco inesperado, creo yo, por lo menos yo no esperaba verlo en el día de hoy, pero bueno, cierto que también lo hemos visto con Jinx varias ocasiones. Y cuidado, atención a ese Ryze, que hace otra aparición, Ryze que también sale en Arcane, por cierto. Ryze y Leona, que ya te decía yo que podía llegar a salir, pero no en Arcane, sino en este matchup, que lo vamos a tener en la línea inferior acompañando al bueno de Jhin. Y aquí que yo haría un pequeño punto sobre Pyke, porque Pyke con arco axiomático no me parece una locura. En papel, al menos, ¿no? Sin haberlo probado. Sí, claro, todo eso estamos hablando desde un panorama en papel, suposiciones, a Kali, que debería de ser o la jungla o el top. Porque Mundo puede ser también top jungla. A ver qué quieres enfrentar contra Urgot. Bueno, pues contra Urgot, buena pregunta. ¿Puede...? Una Kali estaría bien para intentar evitarlo un poquito, no darle ahí algo de guerra en la top lane. Sin embargo, es que Doctor Mundo también me convence bastante en ese aspecto. Bueno, espérate, que a lo mejor tenemos aquí... Vale, a ver, viendo cómo quedan las cosas, Irelia que se podría ir potencialmente a la top lane, creo que le puede plantar buena cara a Urgot. Quizás
en ese rango pueden estar más o menos ahí face to face, pero el campeón me convence bastante. Urgot no lo tengo tan claro respecto a cómo está actualmente en el meta. Nocturne y Mundo, que los tenemos ya por aquí, bueno, pues para mí va a ser la línea estelar. Y te lo paso a Tifana porque creo que voy a estornudar. Nada, tranquila, estornuda, tranquila, sé feliz, porque lo siguiente que tenemos es al arrocito Ryze para enfrentarse contra Akali. Un personaje que ya te decía yo que yo creo que en todas las composiciones vamos a empezar a ver, porque te das cuenta, en esta tenemos Ryze, que es un personaje de gran escalado, junto con Jinx, otro personaje que también tiene un escalado muy poderoso en el juego, y todo esto debido también a la incertidumbre que provoca el nuevo parche, que al final pues no sabemos muy bien hasta dónde puedes llegar junto con los bounties, hasta dónde puedes llegar a sumar ese dinero que te puede llegar a subir demasiado. Entonces personajes del late game pueden llegar a convertirse hasta de mid game. Igual pues va a hacer que poco a poco vayan apareciendo, porque las composiciones de early game o snowball no sean del todo efectivas o no consigan brillar todo lo que quisiéramos de ellas mismas. En cuanto vamos más al matchup, el Ryze Akali, Ryze va a tener un poquito más de facilidad en cuanto tenga más ítems de esa limpieza, pero Akali siempre tiene ese potencial de kill con personajes bastante blanditos como son Ryze al principio y Jhin en cualquier fase de la partida. Botlane, que tendremos un vuelo más que interesante. Leora, Jhin, un engage muy poderoso. Jhin que puede empezar desde atrás con el root junto con Leona entrando con la hoja del Zenith. Y qué te voy a decir de Jhin Spike, una dupla bastante temida. Bueno, pues yo creo que de las que solían ser clásicas hace alguna temporada, ¿no? Luego como que desapareció un poco en el tiempo junto tanto Jinx como Pyke. Quizás ese Pyke de Hiristan que sí que se mantuvo un poquito más, ¿no? Me acuerdo, me vino a la cabeza. Pero cierto es que, bueno, esta campeona la hemos tenido así más, como ya digo, ¿no? Ha sido priorizada en bastante tiempo. Ahora con los cambios que le han hecho y con este resurgimiento gracias a la serie, pues sí que es un poco como el caso también de Vi, ¿no? Incluso, a ver, a Victor no lo he visto tanto, pero a Vi en la jungla sí que la hemos notado mucho. Cómo ha ganado en popularidad, cómo la gente ha intentado buscar maneras de jugarla, ya no porque esté bien o peor en cuanto al parche y en cuanto al meta actual, sino porque realmente tú ves la serie y te dan ganas pues de jugar los campeones que salen ahí, ¿no? Raro, también me parece raro que no haya salido ya, no sé, o sea, de hecho creo que han salido más o menos todos, no, hay uno que no ha salido, por ejemplo, Singed, no lo hemos visto de momento, pero sí, ahí están, ya están. Hay unos cuantos que ya están dando pistitas. Claro, y aparte con las nuevas skins, pues siempre dan ganas más de jugarlos, ¿no? Skins que, por cierto, recordar a todo aquel que nos esté escuchando que todavía en el día de hoy podéis conseguir Vi Arcane, ganando una partida o jugando tres partidas, y a partir de mañana tendréis a la serie de Piltover. Killing. ¡Hey! Bueno, aunque no es serie todavía, es bueno, he hecho un pequeño spoiler, pero bueno, es agente todavía. Ver, técnicamente su nombre es la Sheriff de Piltover, entonces, quieras que no, claro, entonces quieras que no, se entiende que va a llegar en algún momento a ser Sheriff. Que de hecho, eso me hice auto-spoiler a mí misma cuando estaba leyendo un poco eso, porque digo, ay, claro, Caitlyn, uy, es Sheriff. Y digo, espérate un momento, Sheriff. Wait for a moment. Ah, claro, Sheriff, tal, no sé qué. Pero sí, hay pequeñas cositas que me gusta que se vayan viendo ya en la serie, de la cual no puedo hablar mucho porque no te hace el spoiler a nadie que no se la haya visto todavía, que recomiendo que la vean. Y aparte que, o sea, no sé, Fana, es que yo, o sea, no voy a hacer tanto sobre Yalco. Te están ya echando la bronca de realización, no te digo más. Caída de la cortina, curtain call, ¿no? O sea, bajo el telón. Ay. No, que, no queremos saber más de sobre eso. Ya lo sé, era una referencia. Ah, entendí esa referencia nomás. La comprendí. ¿Sabes? ¿El meme de Capitán América? Sí. Ahí estamos. Muy bien, científica. Bien, me gusta. Bueno, pues el que sí que es científico es Singed, pero no lo vamos a ver en la partida actual. Y lo que sí que vamos a ver es ese duelo en el cual pues esas líneas ganadoras van a estar un poquito enfocadas, yo creo. Que la línea superior veremos, porque sí que es cierto que tiene un poquito más de rango que Irelia, pero Irelia en cuanto a la corte camino deja a Urgot un poquito como una peonza, danzando a su sombra. La botlane va a depender mucho de los support, tanto de Pyke como de Leona,
Veremos a ver quién consigue atacar mejor al carry rival, porque ambos carries son bastante inmóviles. Y los junglas, ¿no? Que veremos también cuál importancia tiene, incluso esos primeros engage, esos primeros compases de partida en la jungla. Igual, pues bueno, no vamos a tener invade finalmente, pero sí que vamos a tener un mundo que su misión es más tanquear respecto a un nocturne, que su misión sea iniciar. Bueno, pues ahí lo veíamos, ¿no? Como tú comentabas, dos estilos de juego diferentes, ¿no? Que vamos a ver enfrentados en el día de hoy. Y de momento que vemos un inicio bastante tranquilito, ¿no? Empezando por una parte en ambas, en la misma zona de... No, la misma, ¿no? En distintas zonas de la jungla. Un poco también, por si acaso, preparándose para una posible invasión del enemigo, pero nada que salga de lo común. Y respecto a las runas, pues bueno, vemos aquí bastante normalidad. No hay primera bala. Para Ryze, no hay primera bala, como tú comentas. Así que nada muy fuera de lo común. Eso sí, si miramos los Summoner's Spells, tenemos doble TP para el equipo de Nightmist, tanto en top lane como en mid lane, lo cual les va a venir bastante bien para la movilidad, ¿no? En el caso de Ryze, pues venga, doble ascensor es que, para él. Claro, doble ascensor, también nocturne con la paranoia, que puede llegar a moverse un gran camino. Uh-huh. Así que son bastante movilidad, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, mucho cuidado para el equipo de Peacock, que se va a tener que estar muy, muy atento a este tipo de cosas. Respecto al equipo de Peacock, parece que han decidido ir un poquito más hacia la agresividad, tirando más de Ignite, ¿no? En ese sentido, sobre todo en los supports, sabemos que cuando escoges Ignite es porque vas a querer bastante guerra, vas a querer aquí hacer mucho daño, como el que está ocurriendo ahora mismo aquí ya en la top lane. ¡Uy! Oh, doble flash que tenemos. Fíjate todo el daño que tiene ahora mismo Jhin, que tiene que flashear, buscar estar un poquito más a salvo. Leona, que hacía de paracaídas, ¿no? Y paraba en este caso a Jinx, que no pasara de esa línea. Aferrándose, ¿no? Como, bueno, no voy a decir nada, me voy a portar bien. Nada de spoilers, bien, mínimo Zebra, hasta la... Zebra, bueno, aquí. Pobre Zebra, que está comiendo y le echa la bronca, de verdad, Carmen. Déjame liar al pobre. Métete conmigo si quieres. En plan, que le deje... ¿Cómo que le deje melee? Déjeme usted en paz. ¿Quieres que le deje un campeón de melee? Carmen, stop, please. Stop, como está en este caso diciendo Draco Angel, ¿no? Que le vemos a poquita vida con esa cuarta bala intentando las hitear. ¡Ay! Se le iba por poquito ese minion, ¿eh? ¿Cómo duele tener la cuarta bala y no llevarte la kill? Pero espérate, porque ya nocturne. La W de Jhin, que es muy buena, de fuerza en el flash, Andy Potter. Pero espérate, porque viene el innombrable nocturne. Se hace la primera sangre, puede hacerse la segunda. Bueno. Doble kill para el señor de la oscuridad. Intenso ya, y no hemos llegado ni al nivel 6 para ninguno de los dos equipos, pero es así, Nocturne, que se hace con esas dos kills, ya un bounty precisamente sobre su cabeza de 150 de oro, y deja a la botlane enemiga pues bastante destrozada. Vamos a ver aquí la Ripley, cómo llegaba por la zona de la jungla, los chicos de Peacocks que estaban un poquito adelantados debido a esa ventaja que habían ido sumando, ¿no? Y aquí, bueno, llegaba Jinx bastante, bastante oportunamente, pero... Eso eran tres contra dos, bastante débiles además de vida en ese momento. Y les han gastado también, pues, mínimo tres summoners. Así que los próximos minutitos con tranquilidad para ellos, vaya a ser que se vuelva a liar y pierdan más kills. Bueno, es que ahora mismo las ambas botlane que están sin summoners aquí, que van a buscar un poquito de acción sobre esta Leona, no les iba a salir del todo bien. Y una de las cosas que yo te decía que tiene este Jhin es esa W, ¿no? Que le permite iniciar desde una distancia bastante, bastante segura y sobre todo, pues, permitir ese tipo de ganqueos con personajes como a priori Nocturne, que dices tú que hasta nivel 6 no es realmente eficaz, pero bueno, si tienes ese florecer mortal disponible, pues con que Leona o incluso Nocturne acierte la garra, el root está prácticamente regalado. Aquí, que van a molestar un poquito más a Leona, ¿no? Quieren impedir ese bug, pero bueno, la verdad es que impedir el bug les viene muy bien, porque fíjate, pese a haber muerto la botlane del equipo de Peacocks, están ganando un farmeo. Sí, le está yendo bastante bien a ese respecto, además considerando que ambos supuestos se tienen que acercar, ¿no? Que no es un poco, no es tanto de poke como te podría ser Manami, ¿no? Que puedes atacarles de lejos, ¿no? En este caso tienen que quedarse bien, bien cerca y cuidado porque tenemos otra iniciación. Llega otra vez el florecer mortal, que es muy bueno, pero Lizard, que se encuentra en un problema, entra con todo Nocturne, podrían acabar con la vida del support. Le van a permitir salvarse la vida a cambio de que Nocturne no siga puseando. Y al final, el no ir para base, Carmen, que te pasa factura. Bueno, pues eso siempre es, eso es una de las partes básicas de la estrategia, ¿no? ¿Cuándo vaquear y cuándo no hacerlo? Y claro, pues en esta situación,
no hacerlo quizás haya sido efectivamente un error, porque obviamente te cuesta este tipo de kills, ¿no? Que podrían ser oportunidades gastadas. Hay otros casos en los que sí que puedes, cuando puedes estar más cómodo de línea, pues quizás va que antes que el enemigo conseguir esos objetos antes que tu rival, te viene bastante bien. Este no ha sido uno de los casos en los que se ha aprovechado esto. Pero bueno, pues hay que centrarse ya en otras cosas. Sí, como en este caso la top lane, Uro, que usa el flash, el miedo más allá de la muerte, que no consigue impactar sobre Zarkox. Pero lo que sí que no hemos visto, Carmen, es este primer dragón Hextech que se lo llevaba el equipo de Peacocks. Hextech, ya lo vemos apareciendo por aquí, por favor. ¡Ay, Zarkox! Le buscaba con el stun, no quería seguir bailando. Espera también Holtra, que se tiene que escapar a poquito de vida. Bueno, Jloltra, perdona. Jloltra, sí. Que lleva aquí. Bueno, pues por poquito se salva, ¿eh? Por poquito. Por muy poco. Tenemos esperanzas, Carmen, de que nos salga un dragón nuevo. Un dragón que tengo muchas ganas de ver en la grita. A ver, si no es el Hextech, el Tecnoquímica. Claro. ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Flash por flash! Y todos salieron en paz. Bueno, aquí bueno, que vemos a Jin. Sí, bueno, nadie muere. Rato, nadie muere, pero tampoco se quedan tranquilos, fíjate. Es que aquí qué importante es la ventaja de TP que tiene Ryze, ¿no? Que ha podido irse para base, conseguir un par de libritos y ya estar en línea, mientras que le ha forzado el flash a Jloltra y, bueno, pues solamente ha podido comprar botas y el Hextech aquí en este caso. Claro, doble combo, el stun que se te queda a placer una vez que consigues impactar la Q de Leona, ese doble de Jin, pues que se te queda prácticamente a merced, ¿no? Es una de las ventajas de Florencia Inmortal que te permite hacer este tipo de run. Aquí que van a acabar con la vida de Jinx, se quedaba sin ningún tipo de apoyo, tenía el curar, pero no el flash, kill sencillita y además para el pistolero. Pues a ver, ya van cayendo kills sobre tu principal, sobre tu AD Carry, ¿no? Se ha venido hasta ahora a por Nocturne. Y aquí, ¡ay! ¿Dónde se han metido? ¡Ay! Se metían en la jungla, van a acabar con la vida de Rash. Kill para Jloltra 99, que se consigue hacer además con la primera kill de su equipo. Bueno, pues por lo menos alguna buena noticia para Peacocks, que si miramos al Mercader de Oro, no está tan lejos de Nightmist, ¿no? Es decir, la Universidad Europea de Miguel Cervantes, qué nombre tan bonito, ¿no? Que aquí está dando un poquito una lección de historia sobre cómo no meterte con una Akali. Y ya lo tenemos aquí, esa primera kill para ellos. 8 minutos de partida y parece que va bastante tranquilo, ¿no? Parece que se han tomado muy en serio esto de los nuevos dragones, los cambios. Nadie quiere tampoco adelantarse demasiado, no hay que rushear los objetivos de esa manera. Y bueno, de momento hablando de objetivos, este Heraldo, que parece que se va a ir para el equipo de Nightmist, a pesar de que el primer dragón se fuera para Peacocks, así que igualando un poco las cosas. Bueno, aquí que va a entrar con el Shuriken contra la Jloltra, también se va a ir un pequeño castigo, pero bueno, metes la bomba de humo y desapareces, ¿no? Desapareces de la vista, desapareces de ser tarjeteable. Ah, y aquí es el torretazo, que se va a llevar innecesario, ¿no? Te diría yo de Pike. No tenía por qué. Pero bueno, top lane que van a seguir, yo creo, durante toda la partida. Si no ha sido pesados, Carmen, fíjate el daño que llega. También las lanzas, las espadas que podrían ser letales. Llega también el miedo más allá de la muerte. ¡No! ¡Por poquito! Porque conseguía acabar Zarkox con la vida de Darius. Oye, está lanzando unos filos de la vanguardia muy bonitos esta Irelia, ¿eh? Me está gustando mucho. O sea, como que hay otras en las que dices, bueno, pues... pero en este caso me están gustando bastante. Al que no le ha gustado esto ha sido a Jloltra, que está recibiendo un daño bastante importante por parte de este Ryze, que ya va consiguiendo cierta itemización y ya se va a poner un poquito por delante. ¿Saldrá con el nuevo ítem que comentábamos de maná tanque? ¿O optará quizás por el típico arcángel? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿eh? Hombre, no sé la itemización, la verdad. Te soy sincero, tengo que mirarlo. Tiene posibilidades. A ver, es que ahora mismo lleva esa lágrima, ¿no? Que ya podía apuntar hacia... Sí, pero lleva el capítulo. Claro, entonces... El capítulo no forma parte. Ahí está. Entonces, lo que te iba a comentar. Tiene todavía bastantes opciones abiertas. ¡Ay! ¡Qué me han apagado la luz, Carmen! ¡Que no veo nada! Y Irelia, en este caso, no. Era Akali quien iba a caer. Abajo el telón, pero no es necesario porque Nocturne acaba con la vida del primero. Última bala para acabar con la vida de Pyke. ¡Ay! Y la kill de Nocturne, que se la iba a Pyke, pero gracias a la torre.
Bueno, por lo menos una kill que se lleva a los chicos de Peacocks en esta jugada. Kill que se va a ir para el support, con lo cual, bueno, no puede ser tan, no es tan efectiva. Pero, esto sí está siendo efectivo, es muy efectivo, igual que Irelia. Bueno, aquí un torretazo que se lleva a Zarcos. Todavía no tiene el miedo más allá de la muerte, Urgor. No creo que vaya a intentar nada. Aunque Irelia sí, pero yo no lo intentaría todavía. No, al menos, Carmen, antes de asegurarme que mi ordenador es un Intel de undécima generación, a ser posible con un i5, i9 o i7, porque sé que eso es sinónimo de calidad y de que nada puede salirme mal, Carmen. Confirmamos que aquí es que pueden salir mal las cosas en esta jugada, porque ha servido un poquito para ¡ay! Nada. Que tiene la definitiva Pyke, que va a conseguir el oro para sí mismo, porque nadie más le había ayudado en esa asistencia. Kill para Pyke, más dinero en el marcador para comprarse ese Intel, sin lugar a dudas. ¡Uf! ¡Le fuerza el flash! ¡Qué miedito cucurrucucú que tenías allí! Y Pyke MVP de Peacocks, ¿eh? O sea, está marcando la jugada de Hillsang en Fnatic aquí bien, bien buena. Y cuidado que van a por más. Uy, otro ganchito más que va a llegar. Pero esa vez no hay muerte de las profundidades disponibles. El Fear de Nocturne, que es bastante bueno. Los mascafuegos, que más todavía. Se reía Jinx. Acaba con la vida de Nocturne. Y además Pyke sobrevive. Zap de Jinx, que están siendo muy acertados en el día de hoy. Y como tú dices, Pyke, que sobreviviendo va a aportarle no solo más a su equipo, sino que también marca también ya bastante distancia con el equipo enemigo. No en cuanto a oro, no en cuanto, no, sino en cuanto a mental. Porque ya has dejado un Pyke vivo. Un Pyke que te la está liando bastante. Que está consiguiendo kills él solo. Que no le hace falta tener a nadie en su equipo. Pues ya. Otro filo de vanguardia, ¿eh? Está muy pesado Zarcos. Quiere otra vez la vida de Darius Umele. Que va a acabar cayendo. Miedo más allá de la muerte, pero no consigue apretar la R. Torre, que al menos le concede esa kill por kill. Y la top lane, que acaba pues como Romeo y Julieta. Bueno, un Romeo y Julieta un poco extraño, ¿no? Porque los. Bueno, nos falta otra kill más para que sea un Romeo y Julieta completo. Bueno, pues a lo mejor es esta, ¿no? No. Ahí estaba el flash disponible. Carcelcita, además, ¿no? Le castigaba. Le mandaba al cuarto de pensar. Esto, por intentar gankearme. Piénsate lo mejor, Pyke. Y ahora, a ver si tienen tiempo para pensárselo, porque esta torreta que ya prácticamente va a caer, no van a darles nada, ni un segundo más de gracia. O sí, porque llega la caballería. Llega Pai con todas las. Uy, los marcafuegos no llegan, pero es que teníamos TP de Irelia a la espalda. Esto que puede ser muy bueno, activa la paranoia. ¿Pero para qué? Para que no le vean cómo muere Kill, que además se va a llevar Irelia, pero es un uno por uno, aunque Kelly se une a la refriega. Vamos a ver si consigue acertar ese Shuriken, ese florecer mortal que no consigue acertar por poquito. Tiene abajo el telón disponible, pero aquí lo que te interesa, Carmen, es limpiar esa oleada grande que tienes. Mientras tanto, mundo que se lleva la kill. ¡Ay, qué acaba haciendo aquí! ¡Adi Potter! Se quedaba completamente solo. Buena luz la delante de Leona, que he dejado bandeja esa kill. A todo esto, Fana, no nos hemos dado cuenta de una cosa vital. Aparte de ese segundo dragón de montaña que también se llevaba a los chicos de Peacocks, nos hemos dado cuenta de que tenemos aquí una rivalidad vital de la vida, de la que te seguiré hablando si no se llevan esta kill antes. Ay, que es que está tres niveles por debajo y le da exactamente igual a Pyke. ¿Por qué? Porque estaba Kali para acabar con la vida de Ryze gracias a esa ultimate de las profundidades. Parece que todavía se puede salvar. ¡No! Le lanza la sombra uno por uno, pero igual he hablado demasiado pronto porque todavía está Kali viva. Acierta el Shuriken, entra con todo, abajo el telón que no acierta primera bala, se va de rango, cierra el telón. Y por cierto, alma de océano que tenemos. Agua. Muy, muy. Fluye con ella. A ver si podemos seguir fluyendo como la han estado haciendo hasta los chicos de Peacocks. Que a pesar de que tenían un inicio mucho más debilitado, conseguían ir remontando poco a poco. A pesar de ese escalado que comentábamos, tengo que decir que me ha estado sorprendiendo bastante la actuación en este caso de Jinx, por ejemplo, ¿no? Que no siento que esté terminando de florecer, como podría decir bien. Y cuidado, porque aquí puede que haya una flor marchita. No se la va a llevar. No conseguía impactar esas runas, no conseguía llegar, ¿no? Esa Q de Ryze, que es de las que ya empieza a picar una vez que te deja esa marca puesta. Y al que estamos viendo muy cómodo es este Zarcos, que bueno, fíjate lo que le está haciendo a Urgot, ¿no? Lo está rompiendo pieza por pieza, partiendo cada patita como si un cangrejo fuera. ¡Ojito también con Mundo! Que se va a llevar Leona. Llega también Nocturne para intentar vengar la vida de su compañero, el Fear, que es bueno, pero para meterse bajo torre. Espérate que Zarcos lo quiere buscar, ¿eh? Zarcos plantaba la primera de las lanzas. Puede buscar la segunda, no va a ser así. Se va a retirar porque sabía que había gente por el río. Retrocede y opta por la opción más safe. Él sí,
Nightmist no tiene pinta de que vaya a optar por una opción segura. Parece que va a intentar defender con todas sus fuerzas esta torreta de medio y si puede cazar a alguien, pues lo caza. Pero ahora, aprovechando este interludio, te comento. Como te decía, rivalidad en la botlane. ¿Sabes por qué? Cuéntame. Rivalidad literaria. Tenemos por una parte a Addy Potter y por otra parte tenemos a Draco Angel. ¿Qué te parece? ¿What? Draco Malfoy. Draco, Harry Potter. Ay, madre. Sí, no te lo habíamos dado cuenta, ¿eh? Pero ahí está, ese Jinx contra Jinx. Además, tienen nombres parecidos a esos campeones. ¡Uy! ¡Uy! El ascensor, que no lo va a dejar coger en este caso. Tiene la muerte más allá de las profundidades. Puede buscar la kill. ¡No! No va a haber kill posible para compartir, porque acababa con su vida. Iron Tien Support, que hacía magia literalmente, y acababa con la vida del Support. Y además, como una cosita que también me está llamando la atención, Fana, ya tenemos uno de los nuevos ítems en estos campeones. Tenemos a ese Nocturne con este arco axiomático en su haber. O sea, que por fin vamos a poder ver uno de ellos. Y, si y no la mortaja equivoco, de Kituz. Claro, la mortaja de Kituz en esta Leona, que hablábamos sobre bueno, cómo podía beneficiarles. Pues mira, ahí lo tienes. Igual que la corona de la Reina Quebrada, que la tiene pues este caso Ryze. Ese ítem que te comentaba yo, que te daba tanqueo y a la vez luego AP. Que igual es lo que le ha hecho sobrevivir, que no me he fijado. Bueno, aquí llega todo el mundo. Mundo ir donde Mundo quiere. Y en ese caso quiere acabar con la vida de alguien. Leona, que se queda completamente atrás. Acaban ya con la vida de Mundo, pero Leona y Urgos, que van a caer. A Kali, que va a seguir el camino de sus compañeros. Tienen que forzar el flash en ese caso a Jinx, que intenta salvarse como puede. Pike intenta buscar las dos vidas, pero es que ese curar es demencial. Última bala, que acaba con la vida del support. Le van a forzar el curar también. Esquiva ese florecer mortal. Y la piña, que consigue salvar al niño elegido, Addy Potter. Espérate, ese uno contra uno, Ryze, que se le da igual, bastante igual. No. Que esté bajo torre. Se tanquea incluso la última bala. Pero es el minion quien acaba con su vida. Se pasaba de listo el mago arcano azul. Caía ante Addy Potter. Caía al igual que esta torreta, que va a ser recibiendo. Va a ser recibiendo, hablo castellano súper bien. Va a recibir un cabezazo por parte de este salto. Y vamos a ver un poquito aquí la replay de lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Llegaban estas Ultimate Jinx que intentaba pegar desde la backline. Se llevaban la kill sobre Doctor Mundo en primer lugar. Y aquí era donde Peacock quizás la liaba un poquito, ¿no? Intentando meterse en las líneas enemigas. Y ahí ya no había solución alguna. Se quedaba por en medio este Pyke, que iba a caer bastante rápidamente. Y esto permitía abrir a que se llevara la kill también sobre esa Jinx. ¡Ay, que esto no era! Que esto no era una replay, que esto se iba al directo. Pasaba por ahí el Megadeth Rocket saludando, ¿no? Dando un susto más que uno. Y vemos también a Pyke, que está escondido en sus profundidades. Pues viene a ver que si pesca algo, ¿no? Dispuesto a cazar a aquel que osa. Sí. Aprovechas la gatita, ¿no? Un poquito para esconderte. Eso te vino bastante bien. Y bueno, de momento que está ahí lurqueando, ¿no? Un poquito secretamente con esos 18 minutos de partida que llevamos y muchísima acción en los últimos 5. Empezaron como más lento, han ido cogiendo mucho ritmo. ¡Uy! Mírate qué hoja del Zenith más buena. Llega también la paranoia. Van a acabar con la vida de Jinx. No, perdón, era de Irelia, que le forzaban el flash a través del muro Pyke, que se vuelve invisible. Pero es que cuando consigue activar los pies veloces Ryze, ¿cómo corre, no? Parece que le ha metido Zilean el bufo de movimiento. Otro golpe más, mitad de vida que le quita con un combo. ¡Qué miedo me está dando ya este Ryze, Carmen! Es Voldemort para mí. ¿Pero por qué Voldemort es bueno? No, porque es el innombrable. Porque con su magia acaba con gente, hace calabras. Bueno, no siempre. Tú y yo lo sabemos, Fana, pero no voy a hacer spoiler. No hace spoiler. A ver, spoiler de los primeros 5 minutos del primer capítulo de Arcane, pero bueno, oye, por si acaso, no me mete en líos. Es cierto que seguro que para Peacock se está siendo bastante terrible. Un poquito igual que Draco, ¿no? Que va 5-0-6 ahora mismo. Bueno, 500, ¿eh? De bounty. Quizás sea menos de acción inmediata que Ryze, pero igual. Van a acabar con la vida de esta Akali. ¿No? El CC es demencial. El gancho de Pyke es muy bueno, pero llegaba el ascensor. Tintón, es aquí donde puedo matar a alguien. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Finalmente, que no es así. Se replegaba bien el equipo de Picos, que por cierto no tiene torretas de tier 1 en la calle central ni en la calle inferior. No, y de hecho, o sea, me están faltando ahí, me están faltando los marcadores de torretas. Bueno, en fin, en todo caso, como tú dices, les faltan bastantes todavía. Veremos si entran en acción todavía, ¿no? Porque es que la diferencia de oro es muy corta entre ellos como para que aparezcan esos bounties por el equipo que va por detrás.
pero ya se van planteando las cosas bastante difíciles para el equipo de Peacock, que se está viendo muy asediado por parte de Nightmist. Está intentando retomar el control, pero es que está, o sea, yo los veo, ¿no? Esa Irelia va bastante bien, va avanzado muchísimo, pero como que la botlane se ha quedado un poquito por detrás respecto a lo que veíamos más temprano, al principio de ese midgame, ¿no? Con Pyke, con... no sé, que parecía que sí que se llevaba más kills y ahora han caído un poco por detrás. No sé cuánto tiempo durará esto, pero yo creo que Nightmist lo tiene bastante claro. Puede que sea su primera victoria de toda esta liga. Para cualquiera de esos equipos, ¿eh? Para cualquiera de los dos va a ser su primera victoria. En esta ocasión creo que va a ir para Nightmist. Veremos, porque oye, minuto 21 de partida, igualdad máxima en el marcador de oro, te diría yo, no en el de kills, tampoco en el de torretas, tampoco en el de dragones, pero partida en la cual cualquiera de los dos todavía se la puede llevar, ¿eh? Esto que no es one side de ninguna de las maneras, sí que tiene dos bounties el equipo de Nightmist, tanto en Jhin como en Nocturne, frente a los 300 euros que te vale esta Irelia. Muy, muy cerquita de esto, pues no está, precisamente. Ahora, siguiente jugada, Fana, un poquito de tiempo out, ¿no? Que tampoco hay muchos objetivos por los que ir, a no ser que quieras ir directamente por la que son un campeón. Aquí que son 3 contra 1, Ryze que no va a poder hacer absolutamente nada, que con la ultimate de este Pai, que además comparte con Irelia. Y esto, bueno, pues oro global, ¿no? Hablábamos antes de las recompensas, pues Pai, que ya hacía esto antes de la preseason. Pyke es un poco como la base para los cambios que ha habido, ¿no? En cuanto a ítems, en cuanto a los bounties. Y ahora, aprovechando esta kill y que el resto del equipo estaba en la top lane, pues puede que se intente hacer este dragón, pero Pico que no está dispuesto a cederlo, Fana. Bueno, pero sin Doctor Mundo es muy difícil. La hoja del técnico no era del todo buena. Van a acabar con la vida de Urgotok, ¿no? Consigo contar todavía un poquito más. Finalmente que iba a caer a manos de Doctor Mundo. Esto van a ser 2 kills por el dragón. Bastante caro que está saliendo por ahora. Tiene que usar ese curar Jhin, pero llega el zap por parte de Jhin. Saltan con Rodo, acaban con uno, acaban con el segundo, pero no sin antes llevarse la vida de Mundo. Esto que es un 4 por 1 más el dragón. Ryze, que según lo ves, desaparece con el ascensor. El miedo que estaba dando hace unos minutos y lo poco que se ha quedado ahora mismo, ¿no? Veremos aquí lo que ha ocurrido. Teníamos una descolocación por parte de Nightmist bastante importante. Sandevith con este Nocturne que se quedaba muy separado del resto de ese equipo. No podía hacer prácticamente nada. Y ya quedaba un poquito para que Peacock pudiera chasear sin ningún tipo de problema. Es que no tenían, o sea, fíjate, 4 contra 2, 4 contra 1. Pues la solución estaba bastante aclarada. Bueno, aquí que sí que es cierto que han perdido el dragón, pero convenientemente worth it el tradeo, ¿no? 4 kills, torreta de la calle superior, el miedo más allá de la muerte. ¡Qué real! Es real ese miedo más allá de la muerte. Y tanto, ni muerto te dejan tranquilo. Este Urgot, que de repente dices, bueno, pues Urgot que se queda por detrás, que no va a hacer tanto, pues sí que va a hacer, sí. Además, la torreta te queda ahí. Todavía construida. Lo justo para no cobrarla. Es como cuando estás a día 29 de mes. Dices, ¿dónde está la nómina? Todavía no te cobras. Todavía no. Está ahí, pero no te ha llegado al banco, Carmen. Bueno, todo llegará. Todo llegará aquí. No les hace falta mucho tiempo, además, herramientas para meterse bajo torreta un segundo y tirarla. Con una oleada que te quede un minion caster, claro. Se la lleva. A ver, o sea, difícil no va a ser tirarla. Pero ahí está, se queda viva. No sabemos. Le fuerzas aquí el flash, ¿eh? Le fuerzas el flash a Ryze, importantísimo haberle quemado ese summoner. Zarkos, que allá por donde va es un poquito Atila, ¿no? No vuelve a crecer la hierba. Qué miedo está dando el top laner de Peacocks. Quizás el estandarte junto con Jinx. Fíjate qué farmeo que está llevando a la zaunita. Es que nos lleva aquí el Gold Drinker ya preparadísimo, ¿no? Ahí como... itemización y va sumando kills cada vez más. Está en modo agresivo esta Irelia. Cuidado porque siguen queriendo más. ¡Ay! Van a acabar con la vida de uno, me parece a mí. Pero además la kill que la comparte con esa muerte de las profundidades. Pyke que se pone las botas y además se las pone a Jinx. ¿Pero qué está ocurriendo en esta partida? O sea, están pasando la pelota constantemente, pero mira ese oro ya. 4K de distancia entre ambos equipos. En favor del equipo de la Universidad Europea de Miguel Cervantes. Fana, ya yo estoy empezando a ver los bounties cada vez más cerca para el equipo de Nightmist.
Que está. Bueno, todavía lo mantiene, Todavía lo mantiene. En esas torretas, al final el bounty, cuando lo consigue, aparte de que en el mini-opa se ve un poquito dorado, cuando consigue la estructura, se ve en dorado. ¿Qué significa eso, no? Como que es oro global para todo el equipo, más resaltado. Por ahora que no estamos viendo ese detallito, entonces ninguno de los equipos que ha sobrepasado o el juego no entiende que hay una diferencia tal por la cual deba de meter. Así que eso también es una buena señal de que está siendo un duelo muy, muy igualado. Que por cierto, no lo hemos comentado, ¿no? Porque claro, en caso de que se activara el bounty, esas torretas exteriores ya no contarían, ¿no? Porque ya han sido derrumbadas. Así que ese oro, pues ya no lo tenemos en cuenta. Serían más ya para las interiores. Se repartirían, si no me equivoco, unos 80 euros. Que también depende un poco del nivel, de la diferencia que haya entre ambos equipos. Con lo cual esto va sumando. Y puede llegar a igualar la partida bastante. Que es un poco para lo que se ingenió esto de los objetivos que dan ese extra, ¿no? De esos... Pues sí, esos objetivos a coleccionar, por así decirlo. Y ahora sí que tenemos un poquito de potencial acción. Están buscando alguna kill aquí en la jungla, chicos de Nightmares, intentando conseguir una buena visión sobre su propio espacio. Ahora que el equipo de Peacock les ha conseguido arrinconar un poco más. No es del todo bueno ese gancho de Pyke en este caso, aunque el último, el florecer mortal, discúlpeme, que sí que era bueno por parte de Draco Angel, que lo hacía bastante bien, esquivaba el gancho de Pyke y además luego le conseguía aceptar, aunque una lástima que no haya llegado pues esa hoja del cenit o incluso el ultimate de Leona para buscar el engage, ¿no? Al final Pyke sí que es un personaje que es sencillo de acabar con su vida siempre y cuando, pues bueno, le consiga rutear. Y no lo han conseguido en esta ocasión, ya preparándose para ese siguiente objetivo, y los chicos de Peacock, que también hacen un poquito lo que veíamos antes, ¿no? Es que están a punto de cazarles. Uy, esa... Bueno, están ahí con la limpieza de visión un poco sobre esta jungla enemiga y parece que vamos a tener un enfrentamiento prontito, o al menos parece que se están buscando ambos. Es que el dragón ya está up y está a mitad de vida. No parece que va a llegar el equipo de Nightmare a la acción. No va a ser así. TP, por cierto, de Ryze. Un poquito mal gasto de recursos porque al final... No vas a conseguir nada, ¿no? O sea, es que le sale muy bien el equipo de Picos. Se lleva dragón y además fuerzas ese hechizo de invocador tan importante. Oye, ahí ya te lo llevas, te lo quitas de en medio y dejas a Nightmares un poco pues sin recursos ahora mismo. Porque lo siguiente sería ese Bayón. ¿Estás bien, Ana? Sí, sí, perdona. Pensé que ibas a estornudar o a comentar algo súper importante y dije, pues voy a dejar las espacios. He aguantado el estornudo. Vale, Pyke entra con todo. Quiere buscar también el gancho con la sombra, pero Nocturne que se salta buscando la vida de Jinx. Vamos a ver quién consigue hablar antes con la vida de quién. Pyke era el primero en morir, pero acá le acaba con la vida de Jinx. Acaba también con la vida de Nocturne. Adi Potter que sigue vivo. Adi Potter que va a buscar un poquito de magia. Adi Potter que consigue además esquivar esa E de Leona. Acaban con la vida de la misma support. Solamente queda Ryze del equipo de Nightmare en la línea central porque Urgot, mientras tanto, estaba en proceso de minería. ¡Ay! La jugada que se acaba de marcar Peacock llevándose a esos tres integrantes del equipo de Nightmares por delante, incluida esta torreta que sería ya el cuarto, bueno, el cuarto integrante del equipo, por así decirlo, ¿no? Otra más. Y ahora si tienen más o menos paz libre para hacerse ese Nashor, si así lo quieren, no tienen nada con que contestarle a esos chicos la escuela de diseño y tecnología, no pueden responder a esto. Así que Baron Nashor para el equipo de la Universidad de Miguel de Cervantes. Cada vez más cuesta arriba para los chicos del lado azul. Conseguían la torreta de tier 2 en inferior por este varón, completamente worth it, vamos, para el equipo de Peacocks. Es que fíjate, back rápido, además aquí que has hecho casi un ace, dejando solamente dos integrantes vivos del equipo rival, te llevas el heraldo, perdón, el varón, sobre cinco de tus integrantes, y a partir de ahora, pues bueno, buscar ese puseo, tienes líneas muy fuertes, Irelia y Akali que pueden empezar contra todo el mundo y deletearlos, Jin, que ya estamos viendo que pese a ir 7-2-6, no dura nada en cuanto le saltan uno de esos dos asesinos, incluso Pyke, que puede hacer de front lane y buscar el asesinato. Jinx, que también, pese a todo, consigue sobrevivir y impactar daño, que es lo que quieres que haga, en este caso la Zaumita. Y vemos aquí también como estamos a un dragón de alma para el equipo de Peacocks. Y espérate que pueden buscar este último engage. Llega también la paranoia. Pueden acabar con la vida de Irelia, pero es que Irelia se da la vuelta. Aguanta muchísimo tiempo. Pyke no consigue acabar con su definitiva, pero aguanta lo suficiente para que Urgot llegue y acabe con la vida de Irelia. Esto que es un 2 contra 3. Acaban también
también con la vida de Jinx. Cuidado con Mundo, que puede acabar con la vida de Jinx. Jinx, que no puede hacer nada contra el Doctor. Mientras tanto, la top lane que nos enfocaba en ese duelo, Rakan y Ryze, pero nos vuelve a cambiar a la línea central, donde con ese escudo aguanta un poquito más Urgot, pero ya no tiene definitiva. Hace un poquito más de daño, pero no lo suficiente para acabar con ninguno de esos integrantes. Se tiene que retirar la buena aquí de Loltra, no, de J. Loltra, perdona. Y ahí vemos el bounty que ha conseguido Pike, perdón, Ryze. Pues eso sí, porque están bastante por detrás de oro. Y si lo vemos en el mapa, vamos también. Ay, no consigue llegar el gancho, pero se la mete igual a Kali, que acaba de volver justo de base. Irrupción de fase para escapar de aquí. Run faster, run better. Y bueno, me parece que da exactamente igual de esta, que no se va a poder escapar el pitufo cabreado. Definitiva de Pike, que además comparte el oro con Mundo. Uf. O sea, casi se escapa, lo tenía ahí en sus manos, conseguía ese objetivo para su equipo y de repente todo se ha desplomado, todo ha desaparecido. Esa oportunidad que tenía tan importante el equipo de Night Mist para poder retomar un poco la partida y coger las riendas de nuevo, ¿no? Ahora que cada vez les complica más, es que hablabas de, comentabas esa Irelia, ¿no? Lo bien que le iba, y es bastante cierta compañía esta Kali. Y pues aquí va. ¡Ay, Leona! ¡Que no chequeaste el arbusto! ¡Que esto es lo malo de ser support! ¡Que te vas a llevar otro ganchito más! Bien aquí la planta, ¿no? Para intentar ganar un poquito de tiempo. Pai que salta el muro. Pai que vuelve a ganchar otro lanzo. Pero bueno, Leona, no puede hacer absolutamente nada. ¡Kill para Pai, que además lo comparte con Jinx! ¡Oro extra, barra libre en el equipo de picos que quiere buscar ese alma de océano! Y la van a encontrar muy probablemente. Eso sí, se lo permite el equipo de Night Mist, que se está aquí ya reposicionando un poco por si acaso. Los chicos, los pavos reales, quisieran llevar a cabo algún tipo de acción agresiva. Que parece que así es, ¿eh? Si encuentras... ¡Uy! Pobrecita. La lanza X le ha ido un poquito bueno. Pues ya se han encontrado, ¿no? Esto es lo que querían precisamente. Y atención, porque podríamos tener también otro pequeño enfrentamiento aquí, que está fuera de cámara un segundito. No, se van a retirar los chicos de Night Mist. No quieren meterse en más complicaciones, las que ya están. He intentado proteger un poco esta torreta de botlane. Pero claro, o proteges la torreta y proteges tu jungla, o intentas ir a por el dragón. Y esas dos opciones pueden ser catastróficas a largo plazo. ¡Ay, el alma, que no vas a llegar a tiempo! ¡Te ha tocado el timbre de clase, Carmen! ¡Y no estabas en el aula! ¡Te apuntan falta! Y además, en ese caso, la falta que es acumulativa, porque ya van cuatro. ¡Alma! Al equipo de Peacocks. Esto podría suponer ya rematrícula del siguiente semestre para los chicos. Es lo que suele ocurrir. Y bueno, pues ahora nos hemos quedado sin objetivos en la grita. A ver, objetivos los grandes, quiero decir. En la grita, sino para ambos equipos. Está el Nashor, no está el dragón, porque se lo acaban de llevar, como lo hemos visto. Así que viene un poquito ese momento de reflexión, ¿no? De decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo recomponemos la partida con esta diferencia que ya nos sacan, ¿no? de 5K los del equipo del lado rojo? ¿Qué podemos hacer? ¿En quiénes nos apoyamos? Pues en quiénes se pueden apoyar los chicos de Night Mist. Han tenido un buen... ¡Ay! Para no llevar a buscar aquí la vida de Jinx. El flash que puede ser muy bueno. Lo bajo de Long puede ser definitivo para acabar con la vida de Jinx. ¡Consiguen acabar con el carnival! ¡Pike que se consigue salvar! ¡Uno por uno! ¡Jungla por AD Carry! Esa última bala, que ha estado ahí. Y a Kali está a la espalda, bastante. Kali que va a intentar flanquearles por detrás. Pues sí, Draco Eagle, que no sabe lo que se le viene encima. Pues sí que lo sabe. ¡Pai! Que lo acaba matando con un básico. Fíjate cómo están bailando. Pero en este caso, para el equipo de picos, que se quedan en medio, recibiendo por todas partes. Doble ultimate de Pai para acabar con dos enemigos. Triple kill para el support ya. Vamos a ver si consigue buscar la cuadra. Ryze que intenta escapar como momentáneamente puede. Menos de 30 segundos para que salga ya ese varón. Gancho que los tiene cargado. Lo consigue esquivar bastante bien. Se hace invisible. Ryze si consigue dar el combo. Ultimate para acercar. ¡Sí! Acaba con la vida de Pike. 900 euros que se va a llevar. Pero esto es ace aniquilados para el equipo de picos, que ahora sí puede intentar buscar y llevarse el inhibidor en la calle central. Justo cuando volví a respawnear este Nocturno, que todavía recordemos que tiene el ultimate disponible, pero no ese flash a que intentan capturarle. Y ya parece que está muy cerca al final de la partida con esta torreta y este inhibidor que se van a ir muy pronto. Pero ojo, porque Jhin y Leona, que ya están de nuevo en esa grieta, y muy pronto Urgot, ahí lo tenemos ya. Peacocks, que tiene que retroceder, ya buscar otra manera de seguir avanzando, ¿no? Tienen agentes como para split pushear, por ejemplo, esta Irelia te puede venir bien para eso.
Así que bueno, pues veamos, intentan usarlo. También es cierto que están bastante pusheadas esas diferentes líneas, esas torretas. Así que ya es una cuestión de cuándo van a lograr entrar a la base enemiga. Y como tú comentas, ese balón que ya está arriba. Y sabemos que el balón puede ganarte una partida o puede perdértela. Frase, ¿no? De un gran entendido de LOL, que decía Ángel. Sí. No sé yo aquí si tanto perderla, porque ahora mismo el equipo de Picos paga una ventaja de casi 7k de diferencia. Fíjate cómo cae ese balón con el daño que tiene Jinx con esa metralleta, ¿eh? Ya está a menos de la mitad de vida, acaban de verlo con el oráculo, pero va a dar exactamente igual. Y espérate, porque han podido encontrar aquí a Raiz. ¿Dónde vas? Toma un ascensor más rápido con mi gancho. No hace falta que subas, ya te bajo yo. Que Ryze, que es un campeón que se caracteriza por ese burst damage, no está teniendo media opción aquí, al igual que le está pasando a Sandevi. ¡Qué bueno la definitiva para acabar con la vida de Nocturne también! Pyke está completamente desatado, quiere buscar más kills, se ha acercado a la definitiva, va a buscar el ganchito, no consigue encontrar a nadie, pero da igual, Carmen, han acabado con dos de los integrantes de Nightmares, vamos a ver cómo definen esto, pero es bastante difícil. Ryze, que es el que se encarga de limpiar las oleadas, no sé yo muy bien cómo pueden aguantar un poquito más, atrapan aquí al bueno de Urgot, lo eliminan con completamente. El siguiente que puede ser Leona, va a ser Leona. Acá hay la primera torreta de Nexo, cae la segunda torreta de Nexo, solamente queda el Nexo abierto. Y esto que es victoria para Picos, poniendo su primera victoria en la liga. Bueno, pues ahí lo veíamos, esta conferencia AEP, de la cual estos dos equipos que van a la cola pues han conseguido sumar una victoria. Uno de ellos es así, el equipo de Picox de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Así que felicidades, patillosos pavos reales, que hoy pueden mostrar sus plumas, estar orgullosos de lo que han hecho. Buena partida por parte de ambos, pero claro, aquí ya ha habido varios factores a tener en cuenta. Veíamos como Nightmist era el que llevaba este liderazgo en la primera tanda, en los primeros minutos, hasta 3 kills que llegaban a acumular. Pero una vez que los campeones, el equipo rival, empezaban a escalar, pues ya no había nada que hacer, especialmente cuando esta Irelia en la top lane se ponía tan por delante. Acababan siendo capaces de llevarse todos los rivales muy fácilmente. Así es, ¿no? Parecía que al principio era una partida bastante más igualada de lo que hemos estado viendo en el final, en el cual pues ya los Piques ponía la directa hacia la victoria. Y bueno, pues yo creo que victoria más que justa, más que merecida. Y nada, también me gustaría preguntarles a los recientes vencedores, ¿no? Pues cómo han vivido esto y cómo ven el nuevo parche. Pues es que ha habido muchos cambios y yo también quiero saber, pues, ¿cómo ha sido esto de tener este primer dragón un poco distinto, ¿no? Sabemos que también, según el parche, lo que comentaban las notas es que los primeros días, no sé si en una semana o así, se iban a dejar con un 25-50 más de posibilidades de que aparecieran estas dos nuevas dragonas, para que la gente pudiera ir viendo cómo funcionaban, ir probándolas también y acostumbrarse a su presencia, porque obviamente traen muchos cambios, ¿no? En un caso, pues, que te trae esos portales, ¿no? En el caso de la dragona Hextech, en caso de que consigas ese alma y te cambie el agrieta, y en el caso de la dragona Temp Tank, pues serían esas zonas así un poco de, no invisibilidad, pues en esas zonas de, no me acuerdo cuál es la palabra, de niebla, puede ser, de niebla, por así decirlo, sí, que bueno, veremos si lo tenemos representado hoy en alguno de los partidos que nos siguen, un poco por verlo más visualizado en pantalla. Pero claro, pues había muchos cambios a los que acostumbrarse, esos nuevos ítems que hemos visto ya en poder de esos jugadores de ambos equipos, sobre todo en el equipo de Nightmist, así que bueno, pues ahí se queda, ¿no? Pero bueno, parece que han tomado buenas notas de lo que ha ido ocurriendo, y yo creo que Picox todavía tienen ahí, yo creo que han sido capaces de cerrar la partida de manera eficaz, y además han jugado una muy buena partida, así que mira, merecedores esta victoria. Minuto casi 30 y muchos, no sé si hemos llegado al 40 y tantos. No me he llegado a fijar, pero 30 y muchos sí que ha sido. Sí que te diría, sí, que ha sido 30 y muchos. Nosotros, que no sé si tenemos ya la entrevista preparada o todavía nos falta un poquito más realización. Creo que nos queda un poco. Pero bueno, mientras vamos preparando al invitado, pues iba a preguntar también un poquito, ¿no? ¿Quién has visto quizás el del equipo de Piques? ¿Quién ha destacado más? ¿Quién te ha parecido para ti el MVP? Para mí, Zartrox con esta idea. Yo te diría que también, ¿eh? Segunda emoción. Aunque Pyke también me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, ha tomado mucho liderazgo en ese midgame. Y ha sido el que iniciaba y el que se llevaba hasta 2-3 kills. Claro,
A ver, Hugh Bueller lo ha hecho bastante bien, pero bueno, a mí no sé con quién me quedaría exactamente. Eso sí, vamos a hacer ya entrevista y tenemos entrevista con un mago de la grieta, Adi Potter. Hola, buenas. Bienvenido, Adi. Felicidades por esa victoria, esa primera victoria para esta conferencia AER. Quería preguntarte cómo lo habéis vivido. Ha sido un partido pues bastante disputado. ¿Cómo ha sido para vosotros? Como tú dices, la verdad que ha sido un partido duro. Teníamos clara que la condición era superar la botlane, Jinx por encima de Jhin, que Jinx, en este caso yo, pero bueno, acabase por encima, que saliese con más objetos, el caso del nivel, lo teníamos muy claro. Sobre todo que Pyke tuviera las rotaciones gratis, mid-game y un poquito antes, sobre todo. Y ha salido bien, por suerte, no, nuestro mayor problema era perder pre-20 y lo hemos sacado bien. Bueno, hablando... Efectivamente, lo habéis sacado bien con esa victoria. ¿Fana? Sí, no, que le iba a decir que hablando justo antes de ese... Bueno, pues Fana no lo podemos escuchar ahora mismo, aparentemente. Ah. Fana nos acompaña aquí en Alma. ¿Sí? Tenemos... ¿Lo escucháis? Vale, pues yo no lo escucho. Vale. Pues sigo aquí, pregunto. Carmen, ¿me oyen? Así que nada, perdóname a Harry Potter por esos problemas técnicos. No, te iba a preguntar, que comentabas tú, ¿no? Ese miedo a perder al minuto pre-20, pero te iba a preguntar yo cómo veis esta nueva pre-season, porque se ve que esa diferencia de oro que se puede generar por el snowball va a sufrir un cambio radical con ese tipo de mecánicas, ¿no? Entonces, ¿cómo veis la incorporación del nuevo meta? O de esta nueva season, vamos. Bueno, la verdad que sí. Los equipos de Snowball deberían de verse bastante afectados. El cambio de los objetos, el cambio de la experiencia de los primeros cangrejos debería cambiar bastante la jungla. Creo que esa pregunta... Más que venir hacia mí, debería de venir más hacia los pros, hacia gente pues como veíamos la semana pasada, como Monster, etcétera, que controlan más de este juego. Yo al fin y al cabo pues soy un oro, juego en ligas de oros, poco más. La gente que está más acostumbrada, los Master, Grandmaster, etcétera, seguramente verán estos cambios muchísimo más afectados. Bueno, pues ahí lo teníamos y bueno, finalmente quería preguntarte si tienes algunas palabras para la gente que te esté viendo desde casa, para familia, amigos o para ti mismo incluso en un futuro si lo revés otra vez. No, que muchas gracias por todo el apoyo, que la verdad que en las dos anteriores jornadas fueron duras, vivisteis con nosotros la jornada anterior, fue una partida dura, la anterior tampoco fue diferente, pero han seguido confiando y hoy hemos sacado la victoria y espero que podamos sacar alguna más. Pues muchas gracias, Adi. Te veremos quizás en un futuro. Mucha suerte en lo que queda de liga. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? Sí. No sé si ya me vuelves a escuchar, Carmen. O es que me he dado cuenta de que... Sí, sí, luego te comento cuál ha sido el problema técnico para mí. Maravilloso, Carmen. Sí, es que no pasa nada. Yo sé que no te caigo bien, pero bueno, acabamos el casteo y te doy la mano. Yo encantado, ya lo sabes. Nada, oye, un placer, ¿no? En este caso, el haber podido narrar esta partida. Además, se le veía muy ilusionado. Oye, era un partido un poquito difícil, pero sí que es cierto que el equipo que ganara tenía motivos para sonreír, ¿no? Y no solo porque el sol salga todos los días chipirón, sino que también, oye, pues porque una victoria siempre alegra el corazón. Tenemos ya, creo, listo ese MVP, así que vamos a verlo. Ah, no. No tenemos MVP. Bueno, pues nada, maravilloso. MVP salto a la piscina corazón, y me doy de no bruto. Todo bueno, bien, Fana. Todo bien. Nada, hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto en la jornada de hoy de University, ¿no? En esta liga regular, la cual, pues, lo que comentaba, ¿no? Picos consigue su primera victoria y se coloca, pues bueno, en esa quinta posición, si no me equivoco. Cuarta. Me llama la atención también que la Universidad Europea Miguel de Cervantes tenga un pavo real como emblema y, sin embargo, la Universidad de Superior de Escuela de Diseño y Tecnología tenga a un caballero, ¿no? Que se podría asociar más con Don Quijote. Pero bueno, esto ya son fábulas mías mentales sobre los porqués de cada cosa. En todo caso, puede sacarse su plumaje porque de nuevo han ganado esa victoria.
muy merecida, como comentábamos. También me pareció muy interesante lo que decías sobre los pros, ¿no? Quizás fueran los más afectados por estos nuevos cambios, pero realmente nos afectan a todos, porque todos jugamos jugamos al League of Legends y pues queramos que no, también nos toca aprendernos este tipo de cosas, y especialmente los casters, que también tenemos que estar al tanto. Sí, así es. Bueno, al final sí que es cierto que los pros son los que nos guían el camino y nosotros que lo seguimos. Y para eso tenemos la Liga Ether, Carmen. ¡Woo! Damos un pequeño pausa y enseguida volvemos con nuestra liga. ¡Hasta ahora!